key message to the attendees, the CIOs and the digital transformation people here is to focus on the needs of the users. Not about technology, but what government really can do and should do for its users in a digital age. The best way to do that is by listening to them, watch them and participate in creating brilliant digital services. The way I would do that is do them small and do them quickly, work in the open and test them. That will breed trust, it will breed good communities of people who use them, and in the long term is better for our democracy. Colombia's got an incredible opportunity to transform citizen services from the government to the population and do it better. You know, no one has to reinvent the wheel anymore when it comes to digital services, and it's great to see that Colombia and Mintic are on the front edge of trying to have reusable technology that serves citizens well and also costs less. So congratulations on all of that, and we look forward to continuing to work with you. Hay tres mensajes principales. El primero tiene que ver con el hecho de que el esfuerzo de ese tipo de iniciativas como el Centro para la Cuarta Revolución Industrial depende de la capacidad de vinculación de actores como las empresas del sector privado. Si ellos no se vinculan, no se suman al esfuerzo, realmente quedamos cortos en la capacidad de impacto desde el sector público. Entonces yo diría que uno de los actores más claves son las empresas y su rol como CIOs es muy importante en eso. El segundo mensaje es que ese es un esfuerzo de país y de región. Aquí no estamos para impactar a una ciudad o un departamento, sino el foco de nosotros realmente es Latinoamérica y el mundo. Y hay unos casos y evidencias muy importantes que el país tiene a la hora de generar insumos para estar a la vanguardia de aplicaciones de esas tecnologías y el impacto que puede tener en la sociedad. Y el tercero es el nivel de responsabilidad que tenemos. La invitación es que nos conozcan las iniciativas y entendamos dónde podemos agregar valor y sobre todo dónde podemos sumar en el esfuerzo de articulación de este tipo de proyectos. Me parece importante este tipo de encuentros para poder reunirnos todos los mismos perfiles que tenemos o necesidades de tecnológicas o que hacemos proyectos alineados a tecnología para poder armar esta especie de meetup en el cual esa cercanía la verdad es súper importante. Recién cuando terminaba la charla se me acercaban para dudas que tenían en sus propios proyectos y la verdad que es un área de intercambio que es súper importante mantener activa, ya sea acá en Colombia o en cualquier otro lugar.